Nos encontramos a los grandes jefes de la música, Cuisillos haciendo de las suyas en la Feria de León, Guanajuato, demostrando por qué siguen en el gusto del público. Ellos nos confesaron cuál es su agenda de trabajo en las próximas semanas y las sorpresas que tienen para todos sus fans. Mira, tenemos trabajo en Estados Unidos, estamos por ahí preparando un nuevo sencillo, que próximamente ya por ahí, es más, ayer grabamos el video, próximamente lo escucharán en televisión, lo verán en televisión, lo escucharán en radio, igual medios de comunicación y redes, y bueno, por ahí estarán medios impresos y todo el rollo. Esperemos que a la gente le guste y contentos ahorita con lo que está pasando, cumpliendo con bastantes fechas que este año lo empezamos con todo y bueno, andamos con todo, contentos. Los Cuisillos han sido una de las bandas internacionales que se suman a las bandas que más han llevado su música y alegría a la Unión Americana y queridos por todo su público hispano. Los grandes jefes de la música les mandan un mensaje a todos los paisanos. Que no dejen de echarle muchísimas ganas, que definitivamente no dejen de luchar. Es importante que sigan sus sueños, que sigan luchando, que luchen por sus derechos también, definitivamente. No creo que una persona les cambie toda la historia. Creo que va a ser muy complicado, pero va a ser una lucha difícil. Así que ánimo, señores, muchas bendiciones a todos los fans, a toda la gente que está por ahí en Estados Unidos. Y echarle muchas ganas, ¿no? Que definitivamente nos espera un año difícil, pero no solo a ellos, creo que también a nosotros por acá. Así que ya saben, videoroleros, ya no hagan más trompitas y pónganse a echarle ganas como los grandes jefes de la música. Hagamos unidad. Informó para Toda Música Express de Videorola, Mayra Alcalá.